¿Qué tal? Estamos en la transmisión número 59 de este programa de Facebook Live. Ahora vamos a hablar con un periodista de mucho tiempo aquí en Sonora. Hemos invitado a Luis Alberto Viveros, nos acompaña Alberto Flores. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una entrevista ahora, un programa correlacionado de preguntas de ambos lados. A ver quién... Luis Alberto, pues periodista, es entrevistador, muy bueno aparte, bueno para sacar las cosas. Y estamos aquí, Luis Alberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. A ver cómo pinta, que yo quisiera que nos platicaras un poquito de tu trayectoria periodística aquí en Sonora, tus orígenes, porque se me ha pasado, fíjate, cuando hablamos con algunos compañeros de comunicadores, se nos olvida platicar de los orígenes, y es bien importante cómo se han desenvuelto y que la gente pues conozca algo más de tu vida, no únicamente por tus escritos, por tus columnas, sino de ti. ¿Qué nos platicas de ti, Luis Alberto? Entonces, todos Viveros, porque todos son Viveros para todos, ¿no? Entonces, platícanos de ti, Viveros. Gracias, Ricardo, gracias, Beto Flores, Tocayo, queridísimos amigos, saludarlos, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Pues, ¿qué les puedo platicar? Por ejemplo, que me llamo Luis Alberto Viveros Hernández, todo el mundo me conoce como el Viveros, o últimamente por las apariciones en televisión como el Señor de los Moños, porque cada vez que tengo alguna aparición en televisión decido utilizar algún atuendo que pues haga un poco distintas las cosas. Cuando teníamos un programa que se llamaba Pueblo Amigo con Román y con Martín Olguín, usaba yo guayaberas de distintos colores. Ahora en la tele uso moños y en la radio en la mañana me visto así, como me ven ustedes ahorita, porque es el look que quiero dar. ¿Quién soy? Bueno, soy una persona de origen hidalguense, nacido en el municipio de Tula, en la ciudad de Cruz Azul, estado de Hidalgo. ¿En los Gigantes? Sí, antes se llamaba Caso, ahora es Cruz Azul, el municipio es Tula. Si digo el gentilicio van a pensar que los estoy albureando, porque soy tuleño. Pero no es de Salburcas, es el gentilicio. Llegué en 1986 a Sonora por el efecto cucaracho después del terremoto del 85, finalmente me sacó la Ciudad de México de allá, allá vivía yo, y aquí en el 86 hice diversas cosas, y en el 87 por una mera circunstancia me encontré con la posibilidad de tomar un curso de periodismo en el Imparcial. Me hicieron un examen de admisión, lo pasé, tomé el curso con una excelente maestra, Diana Frías, y salí en primer lugar en ese curso de la generación de Juan Fernando Gili, de Felipe Medina, del Norman Navarro, más o menos de esa camada, y pues a partir de entonces estoy metido en este negocio. He estado como reportero después en el Imparcial, primero en mi radio. Ahí conduje programas de corte financiero y político. En ese entonces estaba yo muy ligado al tema financiero. Pues he sido también editor de la sección de negocios del periódico El Sonorense. Fui reportero y columnista en La Voz del Norte, a la que llegué porque La Voz del Norte iba a ser el periódico sede de la corresponsabilidad del financiero. Un proyecto muy moderno que podía el Nono Ahumada, que era el de el Nogales, donde estaba la sede de La Voz del Norte, bajar vía satélite el periódico El Financiero y encartar algunas hojas aquí, algunas páginas aquí en Sonora, y empezar a desarrollar ese producto aquí. Se tardó mucho y yo finalmente ya no seguí en La Voz del Norte, me hice corresponsal en La Jornada. Después me tocó, por la relación que siempre he tenido con Manuel Mancilla, me tocó ser el editor fundador del periódico, del semanario para el Inversionista. De ahí brinqué a la subdirección general del periódico Cambio, que era el nacional, lo acababa de comprar Alejandro Capdeville,
en una negociación que se hizo con un radiodifusor de la Ciudad de México, que ahorita no recuerdo su nombre, pero ese radiodifusor y Alejandro compraron lo que era el Nacional de Hermosillo y el Nacional de Tijuana. Ahí estuve un buen tiempo, después tuve un programa de radio, Radio CA en las mañanas, a 105 grados, que era en una estación nueva, que se llamaba Cúcuta. Por razones estratégicas nos cambiaron al mediodía en el mismo grupo, a la 1250, que era la Fuerza de la Palabra. Ahí estuvimos otro rato. Después puse una empresa de comunicación y consultoría, y siempre he tenido, pues no sé si es la ventaja o la característica, mejor dicho, de que soy ave de tempestades y genero muchas amistades, muchos acuerdos, pero también muchísimos desacuerdos, en una manera particular de decir y describir las cosas, lo que se ha ido refinando con el tiempo. Y bueno, tuve que empezar a hacer la columna que tenía el cambio, la tuve que empezar a hacer en un formato que se parecía al periódico y que entregaba yo en unos sobres completados a quienes compraban suscripción. Después la empecé a hacer por correo electrónico, cuando se empezó a hacer el correo electrónico. Pues he estado en televisión. Las primeras apariciones ya como periodista las tuve con Sergio Román en un programa que se llamaba Bienvenido Siempre. Hice comentarios sobre temas empresariales en Canal 12. También estuve en Radio Sonora como comentarista primero, después como conductor de un programa a mediodía. Me ofrecieron luego una oportunidad en Radio Fórmula. En ese tiempo estuve haciendo el programa de radio a mediodía. Para ese entonces ya tenía yo el programa de las noticias en caliente. Me tocó iniciar Noticiero La Caliente los sábados, que era la cosa más difícil del mundo. Es una estación grupera, con gente que le gusta la fiesta grupera, y que comprenderán ustedes que los sábados en la mañana pues estaban dormidos porque se habían pisteado y enfiestado el viernes en la tarde noche, ¿no? Entonces era... También los políticos se ponen una buena borrachera, ¿no? ¿O no? Sí, no, también. Pero aquí, fíjate que es bien distinto el auditorio de La Caliente, es un auditorio mucho más popular, a veces menos interesados en los temas políticos, o no siempre, y traen otros intereses. Me costó un tiempecito de trabajo empezar a hacer auditorio. La ventaja es que, bueno, los políticos del tiempo me atendían, iban al programa, se levantaban temprano, empezamos a levantar rating, y el rating lo empezamos a ver, sobre todo en los cortes comerciales. Recién empecé, íbamos al corte comercial y era la identificación de la radio y de regreso ya. Ahorita, pues de pronto ya los cortes comerciales son de entre 5 y 8 minutos, dependiendo la época de la que hablemos. Así estuve algunos años con la pura radio en los sábados, hasta que me invitaron Gustavo Durán Aguirre, que por cierto te manda saludos, Ricardo. No, gracias. Me invitó a hacer el programa este de Fuego Amigo, junto con Martín Olguín y Sergio Romano. Así regresé a la televisión. Luego después llegó Jorge Morales y desapareció el Pueblo Amigo, pero me ofreció la oportunidad de estar como comentarista todos los días en el noticiero de la noche, así que yo el señor de los sueños precisamente. Después cuando nuestra amiga Elda Molina llega a Canal 12, un tiempecito después me hace la oferta de irme a ser comentarista una vez a la semana allá en el programa Concepto Valle, en el noticiero Concepto Valle. Y desde hace casi 4 años estoy ya con la responsabilidad del noticiero en La Caliente de lunes a sábado. Esa es una resumida síntesis de lo que he hecho en mi labor como periodista. He hecho otras cosas en el inter, en algunos intervalos de mi vida, que tienen mucho que ver con
consultoría en temas de medios, sobre todo en manejo de situaciones de crisis, en asesorías con algunos políticos con los que he participado en algunas campañas, pero casi toda mi vida dedicada al periodismo. Así es. Vivero, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Escribir, estar en radio, en la televisión, entrevista, columna, hacer columnas? ¿A ti en lo personal qué es lo que más te gusta? La radio es una pasión para mí. Me gusta mucho, disfruto muchísimo. Yo podía estar 7 horas conduciendo en cabina. De pronto anhelo tener las oportunidades que tuvieron hace muchos años Guillermo Ochoa o Jacobo Zambrano, que horas y horas y horas en la radio y la televisión. Escribir me encanta. Me toma mucho tiempo de mi día. Yo escribo la columna, cuando la estoy escribiendo la escribo en 30 minutos, 40 minutos, cuando mucho. Pero me toma 6, 7, 8 horas del día estar apropiando información, pensando cómo la voy a escribir, cómo lo voy a decir, cómo tengo que decir ciertas cosas, voy evolucionando. En general, el género periodístico me gusta. Entrevistar es algo que me gusta porque yo entiendo la entrevista como la habilidad que tiene un periodista para poder mostrar al radioescucha, al lector, al televidente, lo que es la persona a la que estás entrevistando. No que tú destaques como entrevistador. No se trata de que yo no te deje hablar o de que te busque estar perjudicando. Yo creo que tienes que ser hábil, tienes que ser amable con la entrevista, tienes que ser audaz en algunas preguntas sin necesidad de gritar, de apabullar, y que la gente se entere por sí misma, sin tu influencia, sin tu intención de dominar la opinión, de quién es la persona a la que estás entrevistando. Y el que se mata solito, se mató solito, y ya no es un problema de uno. Claro. Me gusta mucho lo que hago como periodista. Ahorita que menciona los programas de como de Guillermo Ochoa, de Zabludovsky, lo bueno de eso es que eran programas a fondo, donde podías tocar y desarrollar un tema completo. Yo cuando empecé con este programa, que fue casual realmente, pensamos que iba a durar 10, 15 días las transmisiones, algunos comunicadores me dijeron, es demasiado tiempo, una hora, la gente no tiene el tiempo, no le dedica, no pone la atención en una hora. Seguramente tienen razón, saben mucho más que yo de esto, pero a mí lo que me gusta del formato este, es lo que tú acabas de decir, es que alguien verá 5 minutos de programa, alguien lo verá completo, pero nos da la oportunidad a mí de conocer a gente y actividades de diferente parte del estado, de diferente parte del país, a detalle, a fondo, y quien quiera escucharlo completo el programa, pues podrá entender la carrera la carrera periodística completa de Viveros, por ejemplo, que en una entrevista de esas pactadas por un medio de comunicación, una televisión, una radio, pues no la puedes explayar, ¿verdad? Y te ha costado mucho trabajo y mucho tiempo, ha sido mucha perseverancia, dedicación, etcétera, llegar de fuera, quedarte en Sonora y trascender, pues también es importante, ¿no? Creo que la gente, creo que los programas así de estos de larga duración traen esa ventaja. Fíjate que yo debo confesar que mi referente periodístico siempre fue Jacobo. Yo crecí con Jacobo Zabludovsky. Te digo, en una época Jacobo tenía programas de lunes a domingo. ¿Sí? Y yo lo que admiraba de él, mucho digo admirado, ya falleció, era precisamente la profundidad con la que hacía las cosas. Podían decir que estaba entregado al sistema, que estaba vendido, pero era un hombre fino. Era un hombre que podía editorializar una nota con levantar una ceja. El gobierno de México acaba de entregar 100 millones de dólares para apoyo de los jóvenes. Entonces, de pronto levantaba la ceja y decía, pues bueno, y eso bastaba para claro, que se le cayera toda la credibilidad a la información. Lo que yo siempre he respetado contigo y admirado contigo es que tú no eres un hombre que se ajusta a los paradigmas y a los cartabones establecidos. Y a mí tampoco me gusta. Si yo he tenido la oportunidad de hacer un poquito en este negocio, es porque siempre estoy buscando algo nuevo, algo que a la gente le atraiga.
Tú hablas de este formato que es totalmente nuevo, no estamos acostumbrados a que un empresario, conocido como empresario, metido a la política después, exitoso político también, pues se siente de pronto en la sala de su casa hacer un programa en un formato de 1 hora cuando todo el mundo le dice, oye, no es que las redes sociales, ahora todo es muy rápido, debe ser de 10, 12 minutos máximo, etc. Y lo estás haciendo y está funcionando. Yo transmito, por ejemplo, mi programa en Facebook, ¿sí? Y por ahí algún amigo, colega, pues hizo como del Facebook su fuerte, ¿sí? Algún día me dijo, oh, es que yo tengo muchísimos más seguidores, tengo 300 seguidores en ese momento en mi programa. Oye, pues te felicito mucho, además que tú haces un programa para Facebook. Yo hago un programa para radio y me divierto transmitiendo en Facebook. Sí. Y cuando yo digo algo en la radio, me escuchan 50 mil personas. Claro. El tema es, le digo, que en el resto del día hay muchísima gente que entra a ver algún momento del programa. Lo mismo sucede con el que tú haces. A lo mejor alguien no tiene tiempo ahorita de verlo, pero lo va a ver más tarde y al final trasciendes. Me parece que lo importante primero es divertirse con lo que estás haciendo. Yo de verdad lo disfruto muchísimo. Cuando estoy en radio, procuro estar al 100. Cuando estoy haciendo mi comentario en la televisora, estoy al 100, procuro ir muy informado. Cuando me invitan a programas de debate, siempre estoy revolucionado para estar en lo mejor del debate y que la gente tenga la posibilidad. ¿Sabes qué me gusta, Ricardo? ¿Sabes qué me gusta? Me gusta de pronto agarrar y meterle la mano en el cerebro a la gente y sacudírselo. Y que me digan de pronto, pinche Rivera, no estoy de acuerdo con él por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y saben qué? Ahí ya logré mi objetivo. Cuando de pronto tú vas a que la gente te diga, no estoy de acuerdo, estás logrando tu objetivo. Porque la idea de comunicar no es dogmatizar la mente de quienes te están atendiendo, sino de que reflexionen, de que piensen y que te puedan decir, no, no estoy de acuerdo, creo que es así, 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 ya saben. Tengo muchos mensajes, gracias a Dios, a diario en la radio, y el 60% son de mis chairos, como yo les digo, ¿no? Es gente que entra todos los días a estarme peleando porque digo algo en contra de López Obrador, o porque dije algo de López Obrador y ellos escuchan que yo digo López Obrador y dicen, ya le está echando y hay que golpear a Rivera. Y de pronto les digo, ¿no? Porque además todos los días me oyen y son los primeros que entran a las rifas promociones que hago en el programa. Entonces yo les digo, finalmente mi labor es una labor como de psicólogo. Qué bueno que saques tus demonios con un mensaje en el programa y no los vayas a sacar con tu esposa, con tus hijos o con alguien más en tu casa, en el trabajo. Para eso está uno como comunicador. Es hacer que, para mí eso es comunicar, hacer que la gente piense. Es muy interesante lo que dices, Vivero, de crear controversia, ¿verdad? Porque dar una noticia sin analizarla, pues no tiene caso, ¿verdad? O leer boletines, O ¿no? leer boletines, que es una cosa nefasta, caray. Y muchas veces lo entiende uno porque pues es el ingreso, ¿verdad? Pero también lo importante es poder criticar. Yo he tenido, lo hemos platicado tú y yo. Yo no me puedo sentir mal con un periodista que hace una crítica a mi persona, nunca lo he sentido. En el momento, por supuesto, que dices en la madre, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una mala interpretación, porque a fin de cuentas cada uno se expresa y uno entiende lo que quiere entender, o entiende, no es que lo hagan de mala intención, es que simplemente están entendiendo de una manera diferente, o tienen su idea y la van a criticar. Pero quien se pelee con un periodista, con un reportero, porque hace una mala nota sobre tu persona, primero, nos las ganamos. Es la realidad. Y quien no acepte eso, quien quiere que todo el mundo sea color de rosa y que siempre hablen bien de él, creo que desacredita al periodista y desacredita al funcionario o al personaje, porque pues no todos decimos cosas buenas o cosas agradables o cosas oportunas.
en todos los momentos. Y es una labor, en serio, muy valiosa. Yo veía ayer o antier un comentario de unos periodistas de aquí de Obregón, de Bolón, alguien me lo pasó, donde decía que en mi administración como presidente municipal, yo les bloqueaba información. Y según yo, primero, pues a lo mejor era mi director de comunicación, nuestro gran amigo Becker. Que hacía su luchita y es la labor de él, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo de haber mandado líneas, etcétera. Y aparte, pues tuve problemas con algunos medios de comunicación serios, y punto, los toleraba y se acabó. Pues no puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo mantener. Pero esa parte, ¿cómo la manejas? ¿Cómo haces cuando dices, me trago esta o la pongo o la endulzo poquito, pero sin dejar de decir la verdad? Es dependiendo del personaje o la situación o cómo qué piensas tú para poner una nota que sabes que va probablemente a tensar tu relación en algún momento dado con alguien que no lo vaya a entender. Mira, yo para empezar tengo la idea firme de que la objetividad periodística es una utopía, no es posible, no, humanamente no es posible. Una vez que tú te conviertes en intermediario entre un empresario, un político, un artista, un algo, para decírselo a un tercero que es el público, pues ahí ya hay un tamiz, y ese tamiz ya le quitó lo original de la información hacia el público. Trato de ser respetuoso con el público en cualquiera de las facetas de publicación y decir las cosas casi siempre con información. Me ha tocado equivocarme, me ha tocado de pronto manejar una información de alguna fuente que para mí es confiable y que de pronto no resultó cierta. Y entonces yo no tengo ningún problema en decir, oigan, ¿sabes qué? Me equivoqué, me falló mi fuente y el asunto no está así, es así, es asado. De pronto, sí he tenido mis épocas de periodismo muy, muy de entraña, ¿sí? Porque me sentí afectado en situaciones personales, entonces mi reacción empezó a ser personal con ese tipo de periodismo que hice. No me arrepiento de lo mismo, sin embargo, no es lo correcto tampoco. Yo lo que trato es de dar la información lo más cabalmente posible, y cuando interpreto cosas, pues trato de argumentar. No me quedo nomás en, no, tú no estás diciendo mentiras. Si pienso que alguien dice mentiras, pues voy a decirle, las dice por esto, por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, para ponerle pimienta a la plata. Yo veo a Ricardo Burs Castelo muy activo, diciendo que quiere ser candidato a gobernador y que luego quiere ser gobernador. Estoy convencido de que de ser gobernador serías un magnífico gobernador. Digo serías porque nada está escrito todavía. Claro. ¿Sí? Pero yo tengo más la idea de que tu posición es de una posición de liderazgo político, que lo tienes mucho en la zona donde tú estás, pero de liderazgo político en el Estado, porque tienes una visión correcta de muchos aspectos políticos, de muchas situaciones, y no te quedas en los paradigmas tradicionales de la política. Siempre has buscado romperlos y tratar de ver nuevas cosas y de incorporar mucha gente distinta, y lo has ido logrando. Pero mi impresión personal como Viveros es no. Ricardo lo que está haciendo es contribuir a un gran liderazgo político. Me parece que su intención final no es la de ser gobernador, porque ser gobernador limitaría la posibilidad de liderazgo político. Pero esa es una interpretación. Uh-huh. ¿Sí? En los hechos yo tengo que decir, bueno, Ricardo Gómez está buscando ser gobernador, está buscando ser el Movimiento Ciudadano, y a cómo van las cosas puede ser que diga ser candidato a gobernador. Esos son hechos. No, otra es interpretación. Es como yo voy tratando de manejar las cosas. Desacreditar funciona en algunos momentos.
desacreditar, era un trabajo permanente todavía hace tiempo en la política. En Estados Unidos, pues ha sido un trabajo siempre, de siempre, el que tú elijas a quien es el menos desacreditado en una campaña política presidencial. Ahora, para desacreditar, pues usas algunas redes sociales como Twitter o Facebook, que finalmente en mi concepto, de pronto son pues como cuando vas al baño, ¿no? Claro. Pues te llevas algo para entretenerte y de ahí sueltas la basura en todas partes, ¿no? Eso es lo que se hace. Claro. Estaba leyendo hoy un artículo en el Financiero de una especialista en temas de redes y que argumentaba ella cómo a los mexicanos nos falta alfabetizarnos en este tipo de posibilidades de comunicación. Cómo de pronto, no sé si a ustedes les asusta, pero a mí me aterroriza ver de pronto cómo incluso periodistas de muchos años, muy serios, a los que siempre les he tenido respeto y admiración, se van con los fake news de Facebook, se van con los fake news de Twitter, se van con el Instagram y dan por cierta información que no tiene absolutamente ningún sustento, ¿no? Lo que necesitamos hacer es sustentar, necesitamos decir, y cuando argumentemos, cuando interpretemos, pues tratar de dar un argumento que sea sólido y creíble. Claro. Es que la información es tan rápida y las redes sociales de repente te bombardean con una noticia falsa y trata de corroborarla en diferentes fuentes y a ti te pasa y de repente pues encuentras que todas son las mismas versiones sobre una noticia falsa, y eso es tremendo, eso es tremendo, y aparte el daño que pueden provocar a una persona, yo lo platicaba en alguna ocasión aquí. No, cierto, con un grupo de periodistas de Hermosillo que me invitaron a una entrevista por Zoom, que es el Colegio de la Comunicación, de Comunicadores. Le decía yo, es que caer en una noticia falsa y con la imposibilidad de defenderte, y platico que es de las cosas más duras que me han pasado a mí. De la verdad se puede defender uno. Y otra cosa que digo siempre, mi vida pública es transparente como cristal. Mi vida privada le respondo a mi esposa y a Dios, a mi familia y a Dios, y punto. Pero fíjate, tú recordarás, a mí me sacaron en primera plana en proceso como presunto responsable de la muerte de Alfredo Jiménez Mota. Y dices, lo escribió Ricardo Ravelo, dices que estuvo aquí, que entrevistó y que vio y todo. Y esa cuestión, dices, el daño que te provocan, porque decían que actuaba con un cartel y una bola de babosadas. Y dices, ¿cómo es posible que la gente tenga capacidad para inventar eso, para imprimir decenas de miles de revistas e informar al resto del país sin ningún sustento realmente, más que habladurías de mitoteros, de gente que quería hacer daño, que entiendo muy bien el daño político. A lo mejor el objetivo era golpear al gobernador Burs en aquel tiempo, pero te involucran ahí, ¿y cómo le haces, caramba? En el tema de las redes sociales se vuelve muy complejo, pero finalmente es una situación que nos tiene que llevar a los medios de comunicación formales, los que estamos en los medios formales, aunque hagamos ejercicios en redes. Si se fijan en mi Twitter, pocas veces entro yo en temas de debate y de controversia y de pleito con unos y con otros. Yo me dedico a informar lo que necesito informar y me retiro para evitar la tentación, porque de pronto tiene unos 5 minutos y comete unos pendejadas, ¿no? Pero en redes sociales lo que ha ocurrido es que, a ver, hoy por ejemplo nuestro amigo Arturo Ballesteros temprano en la mañana subió un Twitter informando el lamentable asesinato de este reportero allá en Ciudad Obregón. Sí. Y tuve que consultar mínimo unas 5 o 6 fuentes para saber si era cierto, ¿no? Porque luego uno muchas veces cae la tentación de, oye, me hablaron esta mañana, otro ejemplo, Viveros, chécame porque parece que se acaba de morir. Bueno, me dijeron,
No voy a poner ejemplos de hoy para no hacer ignoras, pero hace unas semanas me dice un amigo muy, muy serio, oye, chécate porque parece que se volvió el Chapo Mejía. El también. Sí, también. Y había, había muerto un Chapo Mejía aquí en Obregón, pues. Otro Chapo Mejía. No. Alguien, creo que algún pariente de él, alguna persona le dijo en broma, no, ya se murió, hombre, si ya estoy de recuerdo. Entonces, con esto del COVID y todas estas cosas, pues empezó a circular la información. Y me dicen a mí, y entonces pues yo chequé con una persona, pues que yo sé que se la lleva todos los días con el Chapo ahí, cuando está abierto el restaurante, lo tiene abierto. Y me dice muy poéticamente, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. No había pasado nada. Y las redes son así. Cuando van tres semanas. Jean Sebastián. Tres semanas, tocayo, que dicen que el exgobernador Burs está entubado. Y no es cierto. Entubado y grave y una serie de cosas. Sí, algo leí al respecto. Y bueno, hay gente muy ociosa, ¿no? Y hay también equipos muy decididos a estarse generando unos con los otros una serie de ruidos para perturbar las posibilidades electorales. Eso es algo que ya estamos empezando a sentir con mucha más presencia y mucha más fuerza ahorita. Pero les decía el ejemplo de Joan Sebastián porque voy a esta parte. A Joan Sebastián lo mataban cada mes. Hasta que tenía que salir alguien de su equipo a decir, no, no está muerto. El día que se murió, tuvo que salir López Dóriga a decir en redes, sí, efectivamente se murió Joan Sebastián, y entonces todo el mundo creyó, ya finalmente, que había muerto Joan Sebastián. López Dóriga, todavía el teacher, titular del noticiero de Televisa, titular del noticiero de Radio Fórmula, etc. O sea, un medio formal tiene que venir a dar la corroboración de toda la serie de absurdos, ¿sí?, de pendejadas que se manejan en las redes sociales y que de pronto algunos periodistas nos creemos como si fueran valor de verdad. Y nos gusta ganar likes y nos gusta ganar seguidores a partir de generar escenarios que, pues ahora sí, como digo, en uno de los años, ni son necesariamente ciertos, ni son necesariamente falsos. Oye, a ver, para ti, ¿cuál ha sido el gobierno más abierto a la crítica y el más represor a la crítica del Estado de Sonora? Híjole, me pones una pregunta difícil porque me vas a obligar a ser muy subjetivo con mis comentarios. Para mí el gobierno con el PRO, por ejemplo, fue un gobierno donde podías decir prácticamente todo lo que querías decir, al menos en mi caso. No había mucho problema por los valores entendidos todavía en aquella época, de no te metas mucho con el gobernador, no te metas con la iglesia y no te metas ni con el ejército ni con los narcos. A pesar de que en ese tiempo yo me metí muy, muy seriamente en temas que tenían que ver con el asunto del crimen organizado. Me parece que represor, López Nogales. Y mucha gente me va a decir, oye, Rivera, no seas hipócrita, no quieres decir que Eduardo Burs, porque estás de huésped de Ricardo en su casa. Y no, Ricardo y yo, digo, perdón, Eduardo y yo fuimos muy buenos enemigos mientras él fue gobernador. Muy buenos enemigos. Y tengo un hecho, ¿sí?, que corrobora que él tenía sus diferencias conmigo diametrales, le caía yo muy gordo, evidentemente, pero en alguna ocasión, en una situación personal de carácter judicial, llegó alguien que era procurador, no era él, otro, llegó a decirle, oye, aquí podemos hacer un asunto para detener a Viveros y te deje de dar guerra, que te deje de dar guerra. Y Eduardo dijo, no, así no son las cosas. Ese vato está peleando de frente conmigo y así está bien. Entonces, por eso no digo que fue el más represor, pero además finalmente, pues, viví, sobreviví, etcétera, ¿no? Pero con Armando sí hubo
hubo bronca seria, sobre todo en el momento en que me pidieron que para poder seguir en tratos con ellos, yo tenía que empezar a criticar al exgobernador Beltrones y a varios de sus funcionarios, y yo me negué a esa situación. Yo desarrollé tengo una gran amistad con Beltrones, tengo una enorme amistad con Roberto Sánchez Cerezo, es mi compadre, y fue mi compadre después de que fue secretario de gobierno, y tengo una gran amistad con el Paco Vide y con muchos funcionarios de la época de Mario, con Víctor Mendoza, con Hilario Leal ya la tenía porque Hilario ya era mi compadre antes. Pero Armando sí fue rencoroso, o sea, lo volvió muy personal el asunto. Tampoco estoy diciendo que yo me porté como una blanca paloma, fui realmente irónico, grosero, mordaz con él. Evidentemente me podía merecer la represión que hizo. Cuando llegan los panistas al gobierno, cuando llega Padres, todo el mundo me decía, oye, Viveros, te va a ir de la fregada, los panistas te odian. Y mira, terminé con muy buenos amigos que trabajaron en el PAN, con mi propio gobernador Padres, que cuando mucha gente me decía, ¿cómo vas a permitir que el Viveros se meta a Radio Sonora, se va a llenar de periodistas? Sí, pero lo va a hacer bien. Y no tuvieron nunca ningún problema en el tipo de participación. Pero así no. Fíjate, con Rodolfo Félix Valdés, ahí empecé la carrera periodística. Si bien era yo empleado de la radio, que era de Gustavo César, me dejaban hacer mi juego, ¿no? A mí me caía muy bien Don Rodolfo, porque era un hombre bien inteligente, Ricardo. A mí me gusta mucho relacionarme con gente inteligente, porque pues, finalmente algo se pega en el camino, ¿no? Y era un señor muy, muy, muy inteligente, muy respetable. Para mí, tuve una gran relación con Manuel Pablo Beltrones. Al principio, cuando era candidato a gobernador, fue complicadita. Con Armando trabajé mucho en su campaña, pero al final de cuentas, la circunstancia por la que él llega a gobernador, pues tenía que ver más con otras cosas, con su mérito personal. Con Eduardo, tu hermano, pues trabajé una época en su campaña de senador, muy cerquita, pero ya después ya fue complicada la relación y siguió complicada. Les recuerdo una anécdota, les platico una anécdota, no sé si les había contado. Unas semanas después de que Eduardo había dejado de ser gobernador, platicó conmigo Carlos Esquer, gran amigo mío, paz descanse, que fue el que me acercó originalmente a trabajar con Eduardo en la campaña del Senado. Me dice, oye Beto, así me decía, te quiero preguntar algo y te lo pregunto porque me pidió Eduardo que te lo preguntara. Dime, Carlos, con mucho gusto, ¿por qué ya no lo atacas? Pues porque ya no es gobernador, y mi pleito era con el gobernador Bus, con Eduardo Bus. Personalmente yo nunca tuve ningún pleito, y ahí puedo estar en desacuerdo con muchas cosas con él. Claro. Pero pues ya no es motivo de pleito. No se guardan rencores en este negocio, no sirven los rencores. Así es, no sirve, es imposible. Ni de una parte, ni de la otra, claro. ¿Perdón? Ni de una parte ni de la otra, ¿no? No. No. Aquí el asunto es que, por ejemplo, en esta etapa de mi vida yo tengo la posibilidad de pronto de enlazar personas en la política, en la empresa, en los negocios, etcétera, que pertenecen a ideologías distintas y que de pronto en lo personal no se pueden encontrar. Y es algo que más o menos en mi edad que puedo hacer y lo hago con mucho gusto. Dice Samuel Ocaña y dice bien, es una frase que me escuché hace tiempo, que en este negocio hay que hacer amigos para el futuro y no enemigos en el presente. Claro. Así es. Si me permiten, Tocayo, invitarte una vez que finalice la transmisión, si gusta revisar el timeline de esta transmisión en la página de Facebook de Ricardo, hay muchos comentarios hacia tu persona, sobre todo agradeciéndole a Ricardo que te hayamos invitado, el que estén
comentando y los conceptos que platican, mucha gente muy de acuerdo, si gusta revisarlos. Y empiezan a llegar comentarios. Becker García comenta, le comenta a Ricardo, nunca mandaste línea a tu director de comunicación, solamente aclarábamos. Y eso molestaba a algunos. Saludos a los tres. De parte de Becker. Amigo de Becker, le mando un abrazo. Así es. Y de igual manera, por ejemplo, Fabián Martínez pregunta, buenas tardes, un saludo contador y a todo el staff y a Viveros, preguntarle acerca de la postura de AMLO hacia los medios de comunicación y a los comunicadores, que sí, ¿qué opinas? No me extraña, creo que yo soy de los poquitos periodistas, al menos en Sonora, no sé si en el país, que conoce a López Obrador hace muchos años. Yo lo entrevisté la primera vez en el 93, probablemente. Sí, lo conocí en alguna fiesta a la que me invitó la periodista Isabel Arvid en la Ciudad de México. Ahí acordamos con una visita que hiciera a Sonora, a mí me entrevistar, y siempre le pareció un tipo limitado, intelectualmente limitado, muy peligroso, muy peligroso, y todavía pienso lo mismo. Sin embargo, me parece que también hay una muy desmedida actuación de sus opositores hacia su ejercicio presidencial, muy desde el principio. Yo en abril o mayo del año pasado decía yo que era demasiado pronto para juzgar que estaba juzgando a López Obrador, porque llevaba muy poquito tiempo de gobierno y las acciones de un gobernante no se pueden medir ya. Eso de los 100 días es simplemente para el papel. No funciona. Te tienes que llevar un buen tiempo si quieres gobernar bien, porque no estás pensando en el día a día. El gobernante tiene que pensar desde antes de que entre a gobernar, en el último día de su gobierno. Es un monolito el gobierno, es a dónde lo tienes que llevar. ¿Sí? No qué va a pasar mañana, ni pasado, ni en un mes. No, es a dónde lo tienes que llevar. Y López Obrador no tiene esa visión. ¿Sí? Y finalmente, pues lo que yo he dicho muchos años, ahí se va cumpliendo. Él desdeña a quien no está de acuerdo con él. Lo que ha hecho esta semana de polarizar, de están conmigo o están contra mí, o están en el BOA o están con la parte, o son liberales o son conservadores, entonces ¿para qué tantos partidos? Pues eso lo pinta muy claramente. No auguro un feliz término de su gobierno, al menos no como él lo esperaba. Me parece que el proceso electoral del próximo año de alguna manera lo va a demostrar. Sin embargo, tampoco va a ocurrir algo diferente a lo que le ha ocurrido a todos los presidentes, que en la elección intermedia tienen algún ajuste ahí muy serio, sobre todo en el legislativo, y a partir de eso empieza su declive. La pandemia puede hacer que esté acelerando un poco esas cosas. Yo no he encontrado una sola medición objetiva de lo que es la realidad de López Obrador, pero sí encuentro una coincidencia en la tendencia, que es a la baja. Unos dicen que mucho, otros dicen que poquito. Lo que las encuestadoras hacen en el 2018 valió gorro. Ya no sabemos si pierdes o no, qué puede ocurrir o no. Me parece que todavía vamos a ver un rato de un observador marcando la agenda política nacional, ¿sí? Con una oposición que para él no existe más que en el PAN. Incluso hoy en la mañana se refirió a eso. Pues es que el PAN, si se une acá o si se le unen al PAN allá, pues para él el enemigo es el PAN, nadie más. ¿Qué va a pasar con él? Ojalá que como presidente por el bien del país. Porque yo tengo una jovencita que va a cumplir 12 años, que todavía le quedan muchos años en este mundo, que espero que no tenga que estar sufriendo algún hierro muy dramático del presidente López Obrador. Sí, se viene la campaña del 21 y yo me temo que el presidente, como es irreverente ante las instituciones, yo veo un presidente que va a hacer campaña él abiertamente por los candidatos de Morena y va a buscar excusas y trucos
y si no comprar o arreglar a las organizaciones y a los órganos electorales para justificar su proselitismo. Pero yo sí veo a un presidente abiertamente en acto de proselitismo el 2021. ¿Cómo lo ves tú? Esta semana ha sido muy evidente en ese sentido. Él está dictando ideológicamente desde el púlpito presidencial de la mañanera lo que se tiene que hacer en el país. Quieren que la 4T funcione, quieren becas para niños, dinero para viejitos, dinero para madres trabajadoras, dinero para las tandas, para el bienestar. Tienen que seguir votando por mí. Eso es la mañanera. Yo espero solamente que haya algún abogado hábil, ¿sí?, que vaya documentando, que vaya haciendo... Ya estamos en el año electoral, empezó el 6 de junio pasado. Y alguien tiene que tratar de irle poniendo los candados necesarios para que deje de portarse como candidato y se porte como presidente. Sin embargo, otra vez, todos los presidentes, todos los gobernadores, todos los alcaldes en su momento encuentran el rinconcito para dejar filtrar alguna influencia de carácter electoral. Eso ocurre en el mundo. Aquí me parece, fíjate que algunas de las cosas que yo no vería mal, por ejemplo, es que se volviera a regular el INE. Me parece que está sobrado, me parece que está desmedido, me parece que es inútil, me parece que es caro. ¿Por qué inútil? Pues en los últimos 12 años, las elecciones casi todas han terminado en tribunales. Se definen en los tribunales. Entonces, el voto que nosotros tres hicimos, ¿sí?, el que hicieron millones de personas, valió madre porque, pues, al final se empapelan, partidos, se mete la autoridad, el INE dice, no, pues yo no puedo, que se vaya al tribunal. Entonces, ¿para qué necesitamos al INE? Sin embargo, la manera en la que lo quiere hacer no me gusta. Yo pienso que las elecciones tendrían que volver a los tres niveles de gobierno, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, ¿sí? Porque es donde está la representación popular. Ahora ya es mucho más plural de lo que era, pues, en la época del 88, por ejemplo, cuando la comisión electoral la presidía el secretario de gobernación o el secretario de gobierno. Ahora el Congreso plural tiene diputados de muchos partidos, se pueden hacer cosas distintas. Pero también los políticos, incluso los jóvenes, Ricardo, de pronto tienen más mañas que los políticos viejos, ¿no? Claro. O son muy ignorantes. De pronto a mí me sorprende mucho, por ejemplo, lo que ha pasado con Morena en el Congreso del Estado. Es tremendo. Eran la arrolladora banda Limón. Y les han pasado por encima una y otra vez. Está como cuando juegas dominó con alguien que no sabe jugar dominó, te rompe todo el esquema, ¿no? Sí, pues te pones a jugar con el que no sabe jugar dominó y está tirando por tirar. Y tú siguiendo una escuela de decir, bueno, un razonamiento, ¿por dónde va? ¿Qué fichas trae de liderazgo? ¿Qué juego? ¿Qué estrategia trae? ¿Qué tipo de juego? Pero está tirando fichas a como se la van planteando y de repente te pega unos sustos, ¿no? Ya que le agarras el modo, ya se te pone pechito, ¿verdad? Yo siento que así le pasó a los de Morena. Llegaron sin saber jugar dominó a un juego, al Congreso, y de repente el gobierno les agarró el modito y dijo, pues, tacuichi, ¿verdad? Pues los pagos del dominó se los comieron vivos. Claro. Las mulas. Se atascaron con las mulas. Sí. Y ahora, ahorita estuve yo en una reunión con la gobernadora, no sé si lo viste, es una reunión que hicieron por Zoom. ¿Qué te pareció? Totalmente. ¿Qué opino de esa reunión? Sí. Pues me pareció un poco larga, ¿no? Sí, muy larga. Había al final 750 personas viendo la transmisión. Es un ejercicio de comunicación interesante. Interesante la convocatoria, por ejemplo, el tener a senadores, diputados federales, diputados locales, por Sonora, de todos los partidos presentes en esa reunión virtual, que estuvieran los cuatro exgobernadores. Yo no tengo una constancia gráfica de que así hubiera ocurrido.
pero Miguel Ángel Murillo mencionó... Eduardo ya estuvo conectado, porque me lo dijo a mí. Mencionó a Manlio, mencionó a Armando, mencionó a Caña, a Manlio, a Armando y a Eduardo, en el orden en el que fueron sí. Gobernadores. Pero al final de cuentas, alguien me preguntaba, bueno, pero si, ¿cómo ves la trascendencia del evento? Para el Círculo Rojo es importante porque se está tratando de trabajar, de unirse y demostrar hacia el gobierno federal que aquí se está unido y que se van a tomar algunas acciones, pero las necesitan tomar ya. Fue dramática la exposición de la presidente de los peluqueros y estilistas. Sí, claro. Cuando dijo, no, yo no voy a proponer, yo quiero que nos dejen abrir ya. Claro. Yo no voy a ir al domicilio de alguien a cortar el cabello porque ahí no controlo la sanidad. Déjenme abrir y la voy a controlar en mi negocio. Me parece que esa es la parte en la que necesitamos profundizar. El ejercicio político estuvo muy bien. No entendí nada de lo que dijo Iván Jaimes. Ajá, no. Lo que pasa es que, fíjate, Viveros, a mí, yo iba con interés. Primero, pues, yo le he dicho a la gobernadora, a donde invites voy a estar. No sabía qué tamaño era ni cómo se iba a llevar. Creo que se hizo muy, muy cuidada, muy vigilada, cada uno leyendo un escrito muy programado. Efectivamente, la estilista fue la que puso un poquito ahí la diferencia. Javier Villarreal también mencionó algo. Pero hubiera esperado algo más subversivo, como actuó Javier Villarreal, por ejemplo. O a lo mejor quiso mantener la paz por los que estaban ahí, por los empresarios. No me explico la participación. Pero es que también, si te invitan a tu casa, pues no te puedes portar. Claro. La participación de don Alberto Balleres, pues hubiera sido muy buena. Claro. Pero, por ejemplo, mencionan los gobernadores, y yo hubiera como gobernadora, si hubiese sido gobernadora, le hubiera pedido la opinión, y no sé si está consultando a los exgobernadores qué hacer en estas situaciones de crisis. Porque no, obviamente que ninguno le ha tocado algo como ella, a Eduardo le tocó el H1N1 al final de su administración, etcétera. Pero sin embargo, el manejo de crisis, creo que hubiera sido muy valioso escuchar la participación del licenciado Beltrón, del doctor Ocaña, con lo que está viviendo él ahorita en su circunstancia, del ingeniero Burs, del licenciado López Nogales, de cualquiera. Creo que eso le hubiera despertado un poquito más de ánimo en otras, pero siendo más transparentes y siendo más abiertas, porque no hubo oportunidad ni siquiera de levantar la mano para una duda. Estuvimos escuchando una conferencia larga, de temas muy variados, pero todos con un mismo sentido, con muy poquita oportunidad de interacción y de aportar algo al debate de esta enfermedad tan, tan tremenda, ¿no? El tema es que me parece que el ejercicio político es correcto. Y tengo la impresión de que la intención de hoy era ese, el ejercicio político. Falta el ejercicio práctico, ese ejercicio donde los representantes de distintos sectores pues puedan ir con sus agremiados, llevar el mensaje y ver cómo van a ir componiendo esta situación. Porque tenemos ante nosotros en el mundo un riesgo brutal, ya no con el COVID. Hay dos pandemias que vienen. La primera es la económica, que está terrible, la situación es grave. Yo tengo familias conocidas enteras, que los 4 o 5 miembros de la familia pues tenían su chambita personal, su negocio personal, y hacían una buena cantidad, sus 30, 40 mil pesos mensuales, que ya es una cantidad bastante razonable para vivir. Ahorita no pueden ingresar nada. Si tenían ahorros, ya se los acabaron porque los negocios no están funcionando. La señora que te ayuda en tu casa, su hija que tiene una estética, su hijo que tiene un taller mecánico o que es mecánico, el otro hijo que anda en un servicio y no tiene nada. Y la económica de clase media hacia abajo viene gravísima. Y junto con esa pandemia económica, la siguiente es una pandemia psicológica. ¿Sí? Se van a agudizar, en muchos casos, por ejemplo, ya viene agudizándose muchísimo el tema de violencia intrafamiliar, porque no es lo mismo que convivas
3-4 horas al día con tu familia, a que tengas que convivir durante más de 3 meses, 24 horas al día. Eso genera muchas situaciones y muchas circunstancias. Me parece un error gravísimo del gobierno federal haber prohibido la distribución de bebidas alcohólicas porque generaron todavía mayor problema y mayor contacto. Creo que la gobernadora está haciendo un esfuerzo en el que necesitamos también asumir alguna responsabilidad los ciudadanos. No sé si ustedes observaron cómo cerquita del 10 de mayo la curva de la pandemia empezó a hacerse para arriba. Brutalmente, porque llegó el 10 de mayo y días antes la gente andaba vuelta loca comprando el regalo y preparando la comida y haciendo. Y de ahí, luego, pues ya hace una semana, creo que nosotros podíamos empezar a regresar actividades de minería, industria, entonces ya se puede. Y luego los mensajes confusos que da el gobierno federal de, dice el doctor López-Gatell, no salga de tu casa, esta pandemia se pone en octubre. El señor presidente agarra y se va de gira por todos lados y no usa cubrebocas. Se fue de paseo. Se fue de paseo, fue la envidia de todos los mexicanos. El señor estaba, como todos estamos enfadados de alguna manera, el señor se enfadó en Palacio y dijo, chingue a su madre, yo me voy a dar la vuelta a recorrer, ¿no? Entonces eso genera mucho la incertidumbre de la gente, y los 30 millones que votaron por él, o sea, a lo mejor todavía le han de quedar unos 20 millones de esos 30. ¿Sí? Dice, qué madre, pues si salió él, pues yo también voy a salir, díganme lo que me digan, ¿no? Entonces, el manejo de la crisis en Sonora me parece que ha sido el correcto, aunque los resultados desafortunadamente no hayan sido los esperados, como no lo fueron en todo el país. De pronto, el más grande villano era el Kiki Clausen, casi diciendo, quédense en su casa, hijos de todas, si no voy por una pistola y me voy a echar a todo. Pero era un llamado auténtico, al que no hicimos caso. Me parece que la mayor preocupación que debe tener los gobiernos todos, el municipal, el estatal, el federal, es cómo demonios les vas a hacer para reactivar la economía de este país. Te pongo el caso de los restauranteros. He estado muy cerca de ese caso. ¿Sí? Me han pedido alguna opinión al respecto. 35 mil empleos en el estado, directos, ¿sí? En restaurantes que están cerrados, con una presión terrible de la Cuesprisón para que no vendieran, sobre todo en la última etapa, para que no vendieran al público del restaurante. Ya les habían permitido desde el 18 de mayo vender con sana distancia. Los volvieron a cerrar solamente en venta para llevar. ¿Sí? Me dicen los directivos, Sonia, a nivel municipal, Manuel Lira, a nivel estatal, primeros, aunque nos dejaran la vida al 100% mañana para recuperarnos de esto, si te gusta ya por diciembre, vamos a lo mejor estar empezando a llegar a algunos a punto de equilibrio. Algunos, muchos primeros del Instituto no se podrían aceptar, van a cerrar de plano. Definitivamente. No se puede combinar. Claro. Claro. Muy bien, si me permiten, el tiempo pues se va volando ya, de hecho la hora de transmisión ya llegamos al límite. Hemos tenido mucha participación, te reitero la invitación, estimado Tocayo, a revisar el timeline para que nos ayudes a responder muchas preguntas personales que te hacen y reconocimientos. Muchos amigos, Katia Félix, Gustavo Donano Aguirre, también el diputado Gildardo Real, Mara Romero, en fin, muchos conocidos y amigos de nosotros aquí han estado acompañándonos, pero pues el tiempo, como comento, es implacable. Si nos ayudas a responder algunas preguntas directamente, te lo agradecemos. Con todo gusto, sí, las voy a responder, pero si me permiten una respuesta general rápidamente. Sí. Adelante, todos, adelante. Mi agradecimiento a todos los que han puesto alguna palabra amable, alguna palabra de reconocimiento y merecido, y sobre todo pues que hayan estado atentos. Y a los que no, pues cierro con esta frase, como digo también en la radio, en caso de mentada, el video nos pide mamá prestada. No, muy bien, no, muchas gracias, Tocayo. Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias, gracias, amigo. Te mando un abrazo, te agradezco nuevamente el que hayas aceptado la invitación, la oportunidad de conocer más de ti, de platicar a fondo, de detalles así como si estuviéramos tomando un cafecito, una cerveza o un vino tinto, como lo hemos hecho y espero volverlo a hacer. Te agradezco mucho, para mí es aleccionador todo esto, yo aprendo realmente de todo esto, de todo trato de aprender en mi vida. Y mañana es viernes, mañana tenemos a Franco Becerra a platicar de voces de Sonora, de historias de Sonora. Va a ser los viernes tratamos de darle un sesgo más light, más entretenido, empezar a ponernos en modo fin de semana. Entonces, tremendo, Franco, Sí. Te recomiendo mucho que busques por ahí una entrevista que hizo hace muchos años para la revista Causas a Ángel Fernández, aquel legendario comentarista deportivo. De fútbol. Franco es un entrevistador genial. Sí. Qué bueno que lo tiene, mañana voy a estar en el programa. Y viene su padre y su abuelo fueron comunicadores, historiadores, entonces tiene mucho, es un hombre muy ameno, mañana lo voy a acompañar por acá. Te agradezco nuevamente, Iberos, cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos pronto. Un abrazo. No, igualmente. Hasta luego.